Bienvenidos a Planeta de Pascua. ¿Sabéis qué son las tormentas solares? Hombre, yo no os lo puedo explicar, pero para eso está aquí el dueño de este planeta, que es Roberto Pascua, astrofísico y miembro de la Real Sociedad Española de Física. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Hoy sí que te ha salido bien. Hoy es que ni te he mirado, ¿eh? Porque me pongo nerviosa cuando empiezo a decir Real Sociedad Española de Física. Va a parecer que en todos los capítulos tengo este problema. Vamos a empezar a dejar de hablar de él. ¿De la Real Sociedad Española de Física? No, de mi problema, vale. Recordando su nombre. Ya decía yo, digo, ¿por qué? ¿Qué te ha hecho a ti la Real Sociedad para que te... No, no me ha hecho nada, me ha traído a un señor estupendo a hablar de cosas estupendas, aunque si digo señor, miras para atrás, sí, ¿no? Sí, mira para atrás, sí, porque claro, el señor. Señorito, ¿de qué me vas a hablar hoy, señorito Pascua? Tormentas solares, además, tiene una terminología muy como, pues como hablamos de tormentas, del clima, ¿no? Tormentas que las genera el viento solar, o sea, ves que está todo como relacionado. El nombre muy creativo. Sí. ¿Qué es ese viento solar? Ese viento solar son, y aquí ya empezamos ya con palabrejas, son partículas que salen del Sol de muy alta energía, salen con mucha fuerza, digámoslo así, y suelen ser protones y electrones, que les pasan cosas muy curiosas, ¿no? Porque cuando salen con toda esa energía, si están enfocando hacia la Tierra, lo primero que les pasa es que se encuentran con el cinturón magnético que tiene nuestro planeta que le protege, ¿no? Sabéis que el núcleo de la Tierra, que esto se estudia en el cole, es muy sencillito, está hecho de hierro básicamente, sí, y es líquido y gira, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algo así, formado por iones y tal, y que está moviéndose, eso genera un campo magnético. Ese campo magnético nos protege. Hay unos cinturones que se llaman de Van Allen, porque lo descubrió este señor, Van Allen, que de Van Allen hemos hablado. De Van Allen hemos hablado, están a miles de kilómetros de la Tierra y lo que hacen es que cuando esas partículas llegan, las desvían hacia los polos, ¿no? Porque claro, las líneas de campo magnético salen de los polos, evidentemente. Eso es. ¿No? Claro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esas partículas cargadas de mucha energía van hacia los polos y entran en la atmósfera de la Tierra? Pues que suelen chocar con las moléculas que componen nuestra atmósfera, que principalmente son nitrógeno, N2, y oxígeno. O2. Ese choque lo que hace es que estas moléculas cojan parte de esa energía y los electrones, técnicamente lo que les pasa es que se cambian de orbital, pero lo que a nosotros nos interesa de esto, en pocas palabras, es que cuando vuelven otra vez a su posición de mínima energía, cuando pierden esa energía que tenían de más, emiten luz. Como son nitrógeno y oxígeno, suele ser una luz verdosa, azulada, y es lo que se conoce como auroras, que suelen estar en los polos, más o menos. Las auroras boreales tan bonitas. Eso es. ¿Qué ocurre cuando hay una tormenta solar muy grande? Pues que esas partículas son capaces de llegar a la Tierra, deforman ese cinturón de Van Allen y consiguen no solo llegar a los polos, sino llegar a Tierra, al suelo, por zonas que son mucho más ecuatoriales. Claro, cuando ocurre eso... Ocurre lo que pasó en 2003. Por ejemplo. En octubre de 2003 me has dicho que pasó algo. ¿Qué pasó, Roberto? Pues que hubo una gran tormenta solar. Ocurrió esto que estaba contando, que muchas partículas entraron. Muchas entran, la gran mayoría entran por los polos, evidentemente, pero hay otras que no entran por los polos, entran a latitudes más bajas y eso genera muchas cosas. Problemas, por ejemplo, con los aviones. Porque claro, hay rutas que van por encima del polo, porque evidentemente la distancia, por ejemplo, para ir de Estados Unidos a Rusia es más corta si vas por los polos, claro, que si no, si das toda la vuelta al planeta, ¿no? Claro. Te recorres medio planeta prácticamente. Si tienes una gran tormenta solar, los aviones no pueden volar por ahí porque afecta a sus aparatos y además esa radiación es peligrosa para las personas. Se podrían caer los aviones. Se pueden caer, ¿no? Porque puedes perder toda la electrónica, ¿no? Y estar expuestos a la radiación. Claro, para las personas es malo. Un pequeño paréntesis porque me hace gracia lo de la radiación. Fíjate que nosotros tenemos el famoso ozono que nos protege protege la vida de la radiación ultravioleta, ¿no? Es la radiación ultravioleta la que genera el propio ozono. O sea, el ozono nos protege de la radiación que lo genera. O sea, que ella misma nos destroza pero nos protege nos protege sí mismo. Porque cuando esa radiación, que se puede ver también como ese viento, ¿no? No es así, pero bueno. Cuando llega a la atmósfera y choca con un átomo de oxígeno, una molécula, que son dos átomos de oxígeno, O2, lo que hace es, tiene tanta energía, por eso producen cáncer, porque son ionizantes, claro, que es capaz de romper la molécula y la convierte en dos átomos de oxígeno por separado. Y cuando tienes átomos de oxígeno por separado, ellos tienden a unirse tres átomos entre sí, formando O3, que es el ozono. Entonces es esa propia radiación la que rompe la molécula de oxígeno, separa la molécula en el átomo de oxígeno y luego los átomos de oxígeno se reúnen en grupitos de 3 formando ozono para evitar además que esa radiación llegue al suelo. Madre mía, bueno, volvemos a las tormentas solares. Tenemos que hablar de los ciclos... Sí, ocurrió en Suiza. Ah, bueno, claro, sí. Sí, afectó a 50.000 personas, 2003, octubre de 2003, dejó sin luz a más de 50.000 personas, tuvieron que desviarse rutas de los aviones, etcétera, lo que os decía, ¿no? Porque son eventos que realmente son peligrosos. Afectó a satélites de la NASA, que perdieron capacidad con los GPS, ¿no? Pues eso ocurre de vez en cuando, ¿no? Nosotros hemos llegado a darnos cuenta incluso pues, de que el Sol tiene ciclos de 11 años, ¿no? Desde 1610, en que Galileo enfocó su telescopio terrestre hacia el cielo, inventando la nueva astronomía, ¿no? Ese telescopio astronómico. Desde entonces... Ahí se empieza a hablar de ciclos solares, se empieza a ver el Sol y se empieza a ver que tiene manchas, y se empiezan a registrar esas manchas. Antes no hay registro porque no se veían. Es verdad que en ciertas condiciones muy buenas, en una puesta de sol o una salida, alguien puede llegar a ver una mancha si la mancha es muy grande y tal, ¿no? Efecto lupa de la atmósfera y demás, pero no hay registros anteriores a la época del telescopio. Una vez que está el telescopio empiezas a registrar y te das cuenta de que hay un ciclo de 11 años, es decir, que el Sol alcanza un máximo de actividad cada 11 años y luego tiene un mínimo cada 11 años, máximo cada 11 años, no son totalmente regulares. O sea, no son 11 años el máximo, justos. No, son cada 11 años, pero ese máximo no siempre es igual de máximo. Hay veces que ese máximo es muy máximo y tiene muchísimas manchas. Hay veces que ese mínimo es muy mínimo y tiene muy pocas manchas. Hubo un periodo que ya hablé una vez cuando os conté lo de Stradivarius, ya lo recordamos, ¿no? Entre 1645 y 1715 hubo un periodo de tiempo en el que no hubo manchas solares. Hubo 50 cuando debería haber habido 50.000 en ese periodo de tiempo. El mínimo de Maunder, del astrónomo Maunder que lo descubrió. Edward Maunder, ¿no? Y que está asociado a unas bajadas de temperaturas terribles en el planeta, ¿no? Por eso os contaba lo de Stradivarius, ¿no? Porque se cree que los árboles de aquella época, su madera se hizo mucho más densa y mucho más dura para soportar ese frío, y es la madera con la que Stradivarius fabricó sus violines. Que eso no le quita mérito a Stradivarius. Hablamos de música y todo, sí, aquí ya. Música. Sí, esto le gustaba siempre, lo recuerdo, porque cuando se lo conté a tu madre una vez fuera de micro y de todo, le gustó tanto que me dice, esto tienes que contar. Por si alguien no sabe, sí, mi madre es María José Peláez, que presenta aquí también programas. hay un programa en el que hablamos exactamente de esto, ¿no? Y contamos lo de Stradivarius, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. A ese mínimo... Es el mínimo. Hay una teoría por la que a lo mejor vamos a volver a él. Sí, no es que haya una teoría, te cuento. Vale. Ese mínimo existió, hay registro, y hay registro de temperaturas muy bajas, un periodo de 70 años, con el Támesis congelado, para que te hagas una idea, un bloque de hielo, pero un día tras otro, del frío que hacía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos analizando esos periodos, esos ciclos de 11 años, hemos visto una cierta regularidad. Y pensamos, por ejemplo, que el ciclo en el que estamos ahora, que empezó en 2014, es equivalente al ciclo que existía en 1875, cuando tuvo lugar el evento Carrington, que fue una gran tormenta solar que descubrió el astrónomo Carrington. Él pensaba que había caído un meteorito en el Sol y que por eso el Sol brillaba más. En realidad era una tormenta solar increíble, lo que pasa es que no había tecnología en aquella época para que se viera afectada, ¿no? Nada más que el telégrafo. Claro. Lo demás era todo ver auroras boreales en Ecuador, por ejemplo, que eso fue lo que pasó realmente, ¿no? Que el evento fue tan... como no estés ahí, pues no, sí, no lo ves. Pero no, si hubiera ocurrido ahora, olvídate de la tele, olvídate de la radio, olvídate del GPS, olvídate de los satélites, los achicharra todos, ¿no? Te decía, el ciclo en el que estamos ahora, que empezó en 2014, que llevamos 5 años, pensábamos en 2014 que iba a ser como el del evento Carrington. Y de hecho, si la gente que se acuerde, había alertas de la NASA porque se preveían que iba a haber grandes tormentas solares. No está habiendo esas tormentas solares, al revés. El Sol está haciendo una cosa rarísima, que es que está como apagadillo, muy apagadillo. Apenas tiene manchas. Y de hecho hay astrónomos, hay profesionales, Héctor Socas, que trabaja en el Instituto Astrofísico de Canarias, que yo lo he oído decir que los astrónomos y los astrofísicos están un poco moscas porque están pensando que a lo mejor estamos yendo hacia algo parecido, y esto todo lo tomamos con reservas, ¿no? A ese mínimo de Maunder. Digo que lo tomamos con reservas. Que sería lo contrario al calentamiento global del que nos vienen hablando. Claro, esto no tiene nada que ver con el calentamiento global, lo que haría es que la temperatura de la Tierra bajaría. Claro, por eso es todo lo contrario. Claro, pero que no está relacionado con... O sea, el calentamiento global se supone que es el hombre el que está haciendo que el planeta esté cada vez más caliente. Yo lo que digo es, no, es el Sol el que maneja el planeta como quiere. Claro. Y va a hacer, si esto se confirmara, y lo digo con mucha reserva, porque, a ver, lo digo con reserva porque el mínimo de Maunder, que está registrado ahí, son 70 años. Y nosotros llevamos 5 años de ese periodo en el que no estamos viendo manchas cuando debería haberlas. 5 a 70 pueden pasar cualquier cosa, o sea, a lo mejor el año que viene el Sol recupera energía y vuelve otra vez las manchas solares y vuelven las tormentas, etcétera, ¿no? Pero lo que se está viendo ahora mismo es que el Sol está yendo hacia un mínimo extraño, un mínimo muy mínimo, cuando debería estar en un máximo, claro, porque es equivalente a aquel evento de Carrington que te decía antes, ¿no? Y no está pasando eso, no está habiendo tormentas. O sea, que se está comportando de manera contraria a lo que era esperado. A lo que se esperaba, pero tampoco sabemos, o sea, a ver, como estamos midiendo esto desde hace realmente poco, no sabemos realmente cuál es el ciclo, si hay un ciclo dentro de ese ciclo de 11 años. Claro, que puedan variar los ciclos, ¿no? Imagínate que a lo mejor se repitan dos iguales y luego vuelva uno. Sí, te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tienes 3 máximos muy máximos, luego 3 mínimos muy mínimos, 2 máximos normales, 1 mínimo normal, y eso lo repites, ¿no? Claro, en 300 años eso se ha repetido muchas veces y está claro que el ciclo es así. Pero imagínate que el ciclo durara más de 200 años. En el que estamos, tú no has medido todo el ciclo completo, claro, entonces no sabes cómo va a ser mañana. Puedes pensar, esto se me parece mucho al evento de Carrington, pero realmente no es así, realmente estás todavía dentro de un ciclo que hasta que no se vuelva a repetir dentro de 200 o 300 años no vas a poder predecir. Y lo que sí que estamos viendo es que el Sol está en un mínimo de energía que nos hace pensar eso, que podemos estar yendo a un mínimo de Maunder, y fijaos lo que eso significaría. No solo no aumentaría la temperatura del planeta, que también es verdad que no está pasando, porque los alarmistas, si cogiéramos los datos que daban en el año 2000, ahora mismo tendríamos 3 grados de más en la Tierra, ¿no? Y eso no está pasando, al revés. No ha aumentado la temperatura a 3 grados. A lo mejor no ha aumentado la temperatura a 3 grados porque el Sol está en mínimos, muy mínimos, de energía, y está favoreciendo el que eso no pase. Y por eso tú me querías hablar un poco de un programa que tiene la NASA, ¿no? Sí, la NASA tiene un programa donde alerta de este tipo de cosas. Hay una sonda que se llama SOHO, que está... ¡Qué pija la sonda, eh! SOHO. Sí, SOHO. Está puesta entre la Tierra y el Sol, y cualquier tormenta que llegue a SOHO nos va a llegar a nosotros, porque evidentemente el Sol está rotando y cuando emite esas tormentas muchas veces pues... salen disparadas, saliendo por la tangente y no tienen por qué llegar a nosotros, ¿no? Las que pasen por SOHO, esas vienen directas a nosotros. Y ellos tienen ahí como esa especie de... cómo predecir el clima solar, entre comillas, ¿no? Claro. Porque tienen esa sonda y están viendo para alertar, porque desde que esa radiación llegue ahí, esta radiación viaja a 800 kilómetros por segundo, ¿no? Desde que llegue a SOHO hasta que llegue a la Tierra, pues tienes un tiempo que puedes avisar y decir, oye, va a pasar esto, a lo mejor no puedes hacer nada, y los satélites que están en órbita, pues algunos se van a chicharrar y lo vas a perder. No tanto que se caiga, porque no se van a caer. Pero no que se caigan, sino la señal de estos satélites. Sí, claro, es que lo he dicho como lo pienso yo en la tele, se nos cae la tele. Achicharras el chip de los satélites y dejan de funcionar, ¿no? Y los pierdes realmente. Y además hay un acceso, ¿no? Me dijiste, sí, hay una página web. Está ahí en tu guión, que yo no la tengo. A ver, sí, que justo ahora... Pero más o menos era... Vamos a ver, era SOHO, evidentemente así. SOHO, luego ya las 3 Vs dobles, nasacom.nasa.gov. Bueno, ponéis SOHO NASA y seguro que en Google sale. Pero es curioso porque, a ver, la gente que se mueve por internet, tenéis que ver que no es empieza con SOHO, es una web rara. Sí. SOHO, www. Parece extragubernamental, sí, pues más gubernamental que esa no vas a encontrar. Bueno, pues hemos descubierto muchas cosas interesantes y sobre todo que puede ser que esto del calentamiento global no se vaya a producir, nunca lo sabemos. No sabemos. Todo con pinzas, pero todo lo que nos dice Roberto son hechos probados científicamente, o sea que aquí no estamos inventándonos nada. El Sol está en un mínimo, ya te lo digo yo. Y que eso afecta a la temperatura del planeta, también te lo digo yo. Afecta haciendo que esté más frío de lo que debe. Bueno, Roberto, astrofísico, miembro de la Real Sociedad Española de Física, sí, muy bien, casi me confundo. Te veo en el próximo episodio, sí. A lo mejor nos pillan hablando y... Lo mismo, ¿eh? ¿Qué puede pasar? Estamos ahí tú y yo de debate y de repente entran los espectadores en casa. Eso es. Parece. Estaría bien. Estaría bien. Venga. Nos vemos en el próximo episodio de Planeta de Pascua con un tema interesante, como siempre. Ya sabéis que lo podéis ver aquí en Déjate de Historias Televisión, sino en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. En las listas de reproducción tenéis absolutamente todos los capítulos.